situación de los pasajeros, las personas, pues como siempre, las mujeres estuvieron delante a la salida de esta evacuación, se le dio prioridad. Ahí podemos ver también el número que aparece en pantalla para todas las personas que tienen familiares, amigos, que pudieron haber abordado este avión esta tarde a las 3:30. Es el 1-800-679-8215 de la aerolínea US Airways, del vuelo 1549 con 146 pasajeros. Patsy, tenemos información de que vamos a establecer contacto con la conferencia de prensa que va a realizar el portavoz de la línea aérea US Airways. El señor Parker va a dar información a los miembros de la prensa sobre el accidente y, más importante aún, sobre las condiciones de los 146 pasajeros. Vamos a ver si tenemos esas imágenes y si podemos escuchar lo que dice el... Ahí lo tenemos. Vamos a escuchar. 150 pasajeros con dos tripulantes, dos pilotos. At this point, no additional details can be confirmed. Our preliminary report is that everyone is off the plane and accounted for. Que todas las personas han sido rescatadas con vida. Employee volunteers to assist those affected by this accident. Individuals who believe they may have family members on board flight 1549. Está siendo llamado a las personas que puedan tener familiares o amistades a bordo de este avión. Pueden llamar al teléfono que hemos estado ofreciendo en pantalla anteriormente. A ver si lo podemos poner a nuestro productor, que lo ponga en pantalla, por favor, el número de teléfono. 1-800-679-WWW.USADirect.com/traveler for USA Direct. También está brindando la información. Ahí está el número de teléfono y está brindando también información acerca de la página web, la línea donde pueden las personas acudir para recibir información. Also resist the temptation to speculate. The National Transportation Safety Board will conduct a thorough investigation. No queremos que se hagan especulaciones, está diciendo el portavoz de la línea aérea US Airways. Further, we are working with and will continue to cooperate fully with the NTSB. Están trabajando con las autoridades federales. And answers will emerge during the course of that investigation. Para realizar la investigación y que salga a la luz todo lo relacionado con este accidente. Members of our airline family will come together with these families to help however we can. Están tratando de hacer todo lo posible para asistir a los familiares y amistades de los pasajeros a bordo. Will be our foremost priority at US Airways. All of us at US Airways are committed to determining the cause of this event and to assisting in every way possible. US Airways está comprometido para sacar a relucir las causas de este accidente. Y toda la información que esté disponible se la brindarán a los miembros de la prensa. La conferencia de prensa de US Airways está realizándose en Phoenix, Arizona, donde están las oficinas principales de US Airways. Por supuesto, el accidente, como ustedes saben, ocurrió en nuestra área, en el río Hudson. El señor Parker diciendo, o sea, que ellos están colaborando con las autoridades federales para sacar a relucir y tratar de tener toda la información precisa y detallada de lo que ocasionó este accidente, pero por lo que se había dicho anteriormente, hemos hablado, o sea, de que aparentemente fueron dos gansos, dos pájaros que entraron en las turbinas de los aviones, ocasionando que se inhabilitaran los motores, haciendo que el piloto tuviera que tomar una decisión pronta y rápido de lanzarse a las aguas del río Hudson, donde pudo mantenerlo sobre las aguas y donde se pudieron rescatar a todas las los pasajeros que estaban a bordo del avión. 150 personas a bordo, Jorge, dos pilotos en esta tragedia involucrados. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marianne Albornoz. Creemos que también Marianne está cerca del lugar donde están siendo llevados los pasajeros. La información que tienes, Marianne, si nos escuchas, que se tenga conocimiento, ¿qué puedes hablarnos acerca de los pasajeros que has visto que han estado siendo llevados a las unidades de rescate de la policía y de los bomberos? Los que se llevaron en las ambulancias, que fueron como unas dos personas, un señor como de unos 65 años, ellos se veían bien, pero se veía que estaban con muchos sábanas encima. Ahora mismo están saliendo todavía más personas, más sobrevivientes, están montándose en autobús, están caminando ellos mismos, no los están llevando ni siquiera en silla de ruedas, ni en carretillas. Se ve que estaban mojados, por eso les han puesto muchísimas sábanas encima.
les habían dado café, estaban siendo protegidos por ahora mismo por los doctores y también enfermeros, las ambulancias, los departamentos de bomberos que estuvieron aquí, pero ninguno se ve con heridas graves. Como les digo, están saliendo caminando y se están pasando en el autobús para ser revisados más adelante en el hospital, pero no hay nadie que haya salido aquí en un estado de emergencia.